Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, soy Josie y este es mi canal Miss Josie. Este video es la última misión de la Academia K-Influencer. Es increíble que hayan pasado ya 5 meses prácticamente. Han sido unos meses llenos de aprendizaje, sinceramente. No puedo creer todo lo que he hecho, todo lo que he logrado. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar en este canal junto conmigo. Muchas, muchas gracias de verdad. Para el día de hoy, amigos, les traigo 5 actividades que puedes realizar en tu viaje a Corea del Sur con bajo presupuesto. Entonces, empecemos. Corea del Sur ofrece una variedad de actividades que puedes realizar incluso con un bajo presupuesto. Aquí te presento 5 opciones. 1. Explora palacios y templos. Visita todos los palacios que puedas, en especial el Palacio Gyeongbokgung, al que puedes ingresar de manera gratuita vistiendo un hanbok, el cual te lo alquilan por un precio muy cómodo. Estos hanbok están disponibles para alquilar a un bajo costo en tiendas cercanas. También puedes explorar templos budistas como el Templo Gyogyesa, donde a menudo se realizan eventos culturales gratuitos. Número 2. Senderismo en las montañas. Corea del Sur es conocido por su hermoso paisaje montañoso. Puedes disfrutar de numerosas rutas de senderismo de forma gratuita a un bajo costo. Montañas populares como el monte Bukhansan en Seúl ofrecen excelentes vistas de la ciudad y la naturaleza circundante. 3. Visitar mercados locales. Los mercados tradicionales como el mercado Kwanchang en Seúl. O el mercado Chagalchi en Busan son lugares ideales para explorar la cultura local y probar deliciosos platos a precios muy cómodos. 4. Museos y galerías gratuitas. Muchos museos y galerías en Corea del Sur ofrecen días en los que tú puedes ingresar de manera gratuita o tienen exposiciones permanentes de manera gratuita. Puedes aprender sobre la historia y la cultura del país sin gastar mucho dinero. 5. Relajación en saunas. Jinjilbang. Los Jinjilbang son los saunas públicos. Estos saunas tradicionales coreanos son los que ofrecen baños calientes, área de relajación, entre otras actividades. Por un precio razonable, puedes pasar horas disfrutando de las instalaciones de descanso. Además, algunos Jinjilbang tienen áreas para dormir, lo que puede ahorrarte el costo de una noche de hotel. Recuerda que siempre es importante planificar e investigar sobre los lugares a los que vas a ir. De esta manera podrás encontrar las mejores ofertas y aprovechar lo máximo tu presupuesto para tu viaje a Corea del Sur. Amigos, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Cuéntame cuál de estos tips son los que más te han gustado o también puedes compartirnos tus tips de ahorro en los comentarios. No olvides que puedes comentar, darle like y suscribirte al canal. Y no olvides que mereces lo que sueñas. ¡Adiós!